Resulta que Escalona
picó soleta, se vino para acá, para su casa, y más nunca se acordó de la vieja Sara. Y cualquier día la vieja Sara le mandó pues un recado, regañándolo y acusándolo de mentiroso, porque el que no debe y promete en deuda se mete, tenía una deuda con ella. Y resulta que entonces él le contestó que iría a hacerle una visita y le mandaría un corte blanco con su collar para que flequeteara en el plan. Entonces, a todo eso le puso números en melos, medida y movimiento y melodía, melodía le puso escalones. Así es nuestro folclore. Recuerdo que como no tenía la posibilidad de aprender porque no tenía acordeón, había un tío, que todavía existe el tío en las aguas del Pilar, se llama Francisco Sala. Él tenía unos acordeones, él trató de aprender, pero fue bruto, no dio para eso. Entonces yo me arrojé un acordeón de él y ahí aprendí.